¿Sabe qué se vota acá en la provincia de Misiones? Sí, tengo idea, ¿Qué sí. piensa que vota? Y mira, la verdad es que no tengo ni idea de lo que, pero sí sé que hay elecciones y que, ¿En qué fecha? y para octubre, Para octubre en la sí. provincia y en el país. Y creo que es ahora mediados de año, sí. ¿Sabes qué se vota en la provincia este año? Sí, se vota para concejales y diputados provinciales. ¿Sabes en qué fecha? 2 de junio. ¿Y para las elecciones nacionales? No sé la fecha. El mismo día creo que es. ¿Vota en Misiones este año? No sé bien, pero... ¿En qué fecha tampoco? Sí, ahora el fin de junio. ¿Y para las nacionales? No. ¿Sabe que se vota en la provincia este año? Sí. ¿Sí? ¿En qué fecha también lo sabe? ¿En qué fecha también lo sabe? Sí, el 2. ¿Y a nivel nacional? También. No, la fecha no sé. ¿Provincia este año? Sí, sé. Gobernación, diputados, concejales, ¿Sabe en qué fecha? intendentes, el 2 de junio. ¿Y a nivel nacional sabe en qué fecha son las elecciones? Y en julio. ¿Julio? Sí. A ver, ¿sabes qué se vota en la provincia este año? Ejecutivo. ¿En qué fecha sabes? Ahora en junio. ¿Y a nivel nacional? Las PASO no sé cuántas todavía. ¿Sabe qué se vota en la provincia este año? Para gobernador se vota. ¿Y en qué fecha sabe también? Y me parece que es el 2 de junio. ¿A nivel nacional las elecciones en qué fecha? Y me parece en agosto, octubre, eso no tengo bien en claro. ¿Qué se vota este año en la provincia? Sí. ¿En qué fecha? El 2 de junio. ¿Y a nivel nacional sabe en qué fecha? En octubre, no sé el día, pero es en octubre. Se vota gobernador e intendente, creo que también. ¿Y qué más? Diputados, ¿En vicegobernador. qué fecha sabe? En marzo, ¿no? Del año que viene. No, este año. Este año. Ahí me mataste. ¿Y a nivel nacional saben qué fecha se vota? El nivel nacional es el próximo año. No, ahora este año. ¿Este año también? ¿Sabe que se vota este año en la provincia? Y para gobernador, vicegobernador y para intendente y otro más. ¿Y en qué fecha se vota, sabe? Y ahora en junio. ¿Y a nivel nacional saben la fecha? Y creo que también es así. En junio. ¿En la provincia? No, no tengo ni idea qué se elige, la verdad. ¿Fecha tampoco? No, tampoco, no ¿Y estoy a nivel informado. nacional? Y a nivel nacional tenemos las PASO en agosto y en octubre las elecciones presidenciales. ¿En la provincia? Sí. Ah, para intendente. ¿Y sabes en qué fecha en la provincia? No. ¿Y a nivel nacional sabes en qué fecha se vota? No, tampoco. ¿Este año en la provincia? Sí. Ahora, el 2 de junio, se eligen intendentes, concejales a nivel municipio y gobernador y vicegobernador en la provincia. Bueno, el 2 de junio, me dijiste, ¿sabes en qué fecha se vota a nivel nacional? No sé bien en el día, pero es en octubre. ¿Qué cargos se eligen este año en la provincia? Y diputado, y concejal, y gobernador, y intendente. ¿Sabe en qué fecha se vota? El 8 de junio, ¿no? ¿Y a nivel nacional sabe en qué fecha? Octubre. ¿Sabes que se vota este año en la provincia? No, la verdad que no, ni idea. ¿En qué fecha tampoco sabes? No, la verdad que no estoy, ¿cómo que se dice? Informado ¿Y a sobre nivel nacional, sabes, tenés idea de qué fecha más o menos son las elecciones? En julio, creo, pasando julio, creo que me había dicho mi papá, me acuerdo bien. ¿Se vota este año en la provincia? Sí, gobernador y también legisladores. ¿En qué fecha sabes? No lo sé, creo que en octubre. ¿Y a nivel nacional, sabes en qué fecha se vota? No, no lo sé. ¿Sabés que se vota este año en la provincia? Sí, estamos hablando de elección de gobernador, así como también de legislador y de intendentes. ¿Y sabés en qué fecha se vota? Si no recuerdo mal, en julio. ¿Y a nivel nacional las elecciones tenés idea de cuándo son? También en julio, creo que es el mismo día para todo.